Vas a estar bien. Ajá. Ay, mi estómago está ardiendo. De amor por mamá. Oye, ya sé qué hará que esa pancita se sienta mejor. Una historia para dormir, porque una buena mamá sabe cómo aliviar a su hijo enfermo. ¿Has oído la historia de la princesa y el pavo real? Sí, hace mucho tiempo, creo. Oh, claro, desde luego. Creo que es para bebés. Oh, no, pero nunca es tarde para un cuento de hadas. No, rebelde. Digo, Luis, tiene razón. Ustedes ya han crecido y están listos para una historia de la vida real para mayores. ¡Estelarizada por su servidora! ¡Sí! El lugar, El Dorado. La época, cuando yo tenía su edad. La leyenda, el horror, conocido como el Hombre Dorado. El androide azteca debía proteger a las personas, pero se le quemó un fusible y en lugar de eso las maltrataba. El metal roído punzaba la carne, dejando un rastro de cuerpos hasta que la ciudad dorada quedó manchada de rojo sangre. Yo tomé una llave, entré al interior del monstruo dorado y destruí sus entrañas mecánicas, desarmándolo desde adentro, pieza por pieza, con total frenesí. Entonces emitió un espeluznante rugido. Hasta que por fin sus engranes giraron por última vez. Algunos dicen que ese rugido era un alarido de muerte. Otros dicen que era una promesa de reconstruirse y buscar vengarse de quien lo había derrotado y de la familia de ella. Seguramente lo guardamos en el garage. Bueno, que descansen. ¿Ah? ¡Ah! Buenos días, mis dormilones.